entrando a la capital de España decenas de miles de jóvenes convocados por más de 800 movimientos antiglobalización. La multitud se prepara para manifestarse contra la reunión de algunos de los hombres que definen el futuro del planeta. Me parece que va a haber follón. ¿Y si no voy al cole? Follón va a ver si no vas al cole. ¡Venga, cabrones! Ya han intentado romper el cordón policial. Efectivos de las fuerzas de seguridad. ¿Has visto lo que está pasando en la calle? ¿No deberías dejarme el coche en mí? ¡Ay! ¡Sandra! ¡Dios! Hace más de 20 años. ¿Quién ha sido? Hay coincidencia en que aquí existe demasiada gente y demasiado espectáculo. Como ya sucedió en Seattle, Praga y Génova, se teme que se repitan en Madrid las escenas de violencia de los grupos anticapitalistas más radicales que acusan al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial de ser instrumentos de las multinacionales para explotar el trabajo infantil, vender alimentos manipulados y convertir al planeta en un basurero. Por su parte, tanto las autoridades del FMI como el... No, hoy no, Roque. Gracias. Pronto sabremos las medidas que saldrán de esta cumbre. Mientras tanto, Madrid se ha transformado en una especie de cárcel intransitable. Los controles policiales, las calles cerradas al tránsito y las vallas de construcción hacen que la ciudad no haya destino para sus habitantes. Nosotros que se borren a los muertos. Pero no respetan el derecho que tenemos los demás a trabajar. Y no olvidéis que van a manifestarse contra las multinacionales y a correr delante de nuestra policía con unas zapatillas fabricadas por esas mismas multinacionales. Voy aquí mismo, a la torre de Clay. Buenos días. Buenos días. ¿El departamento de personal? Sí, cómo no. Su DNI, por favor. Sí. Planta 35. Gracias. Buenos días. Buenos días. Vengo a la prueba de selección. Muy bien. Aquí tienes la citación. ¿Tu nombre? Lo dice ahí. Carlos de Aristegui Santos. Aquí. Bien, tienes que rellenar este formulario. Puedes hacerlo en la sala si quieres. Perdona, ya he rellenado este formulario, o uno muy parecido. Sí. Sí, claro. Claro, por supuesto. Espero. Buenos días. Sí. Buenos días. Hola. Hola, ¿qué tal? Le decía a su compañera que... Esa silla está ocupada. Cuando me dijeron que me iban a llamar para... Disculpa, ¿quién la ocupa? Yo. ¿Nieves? Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Muy bien. ¿Cuánto tiempo? ¿No? 2 años. Sí. Casi 3. También te presentas. Sí, sí. Exacto. Ya ves. Qué casualidad. Bueno, pues vamos a rellenar el formulario, si te parece. Sí, claro. Luego hablamos. Bien. Muy bien, muchas gracias. Pues entonces quedamos en eso. Espero su llamada. Gracias. Perdona, ¿te importaría sentarte en otro sitio? No, no. Claro. Gracias. Da muy mala energía estar de espaldas a la puerta.
la primera vez que venís? No, yo ya he venido a 2 entrevistas. ¿A 2? Yo he venido a 3. Bueno, no, la primera no era una entrevista, era un test psicotécnico. Sí, claro, también. ¿Y vosotros también habéis venido más veces? ¿Alguien sabe qué es esto del método Gronholm? Gronholm, ¿no? ¿Eh? Gronholm. 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 Sí. Bueno, no quiero decir, pero me imagino que se refiere al método que van a usar para seleccionar. Sí, ya lo sé. De hecho, lo pone aquí. Método Gronholm de selección de personal. ¿Pero sabes lo que es? Me imagino que tiene que ser el método de reunirnos a todos los candidatos y hacernos interactuar. Ya. Para ver quién destaca. Dinámicas de grupo, lo llaman. Tiene pinta de ser una de esas cláusulas que utilizan los abogados de las multinacionales para cubrirse las espaldas. Claro, claro, para evitar demandas. Buenos días. Buenos días. Hola. Es lógico, ¿no? Hoy te pueden demandar casi por cualquier cosa. ¿Pero qué se supone que vamos a hacer aquí, que tienen que cubrirse tanto? Pues esto se lo he completado. Perdona, yo ya he completado un formulario igual que este. Es más, he completado 2. Uno por cada entrevista que he tenido. Y además he entregado un currículum donde contaba prácticamente lo mismo. No sé por qué tengo que rellenar otra vez. Lo están haciendo todos. Sí, ¿y? ¿Y? Mira, que me parece que no soy el único aquí que cree que esto es, no sé, un poco humillante. ¿Sabes? Nadie te obliga a hacerlo. ¿Cómo? Que no es obligatorio. Bueno. Solo tienes que rellenarlo si quieres formar parte de la evaluación. ¿Lo hacéis por algo en concreto? No sé, para probar nuestra paciencia, porque si es así, yo lo relleno por tercera vez y todo bien. Mira, no entiendo por qué te molesta tanto. No sé, me parece a mí que con una actitud tan poco flexible, pues, lo digo por ti. No es mi problema. Es increíble. Tengo que rellenar un formulario ni sé cuántas veces y resulta que el inflexible... Ya está, sí. Compañero, ya está. Ya has dejado claro que tú no te rebajas. Deja que nos rebajemos el resto, si nos apetece. Gracias. 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 Gracias, guapa. No hay de qué. ¿Cómo te llamas? Monse. Disculpa. No sé si te has fijado, pero el formulario no era exactamente igual que los anteriores. Por ejemplo, en este venía la cláusula del método con ojo. No sé. ¿Y ahora qué, chicos? ¿Qué tenemos que hacer? Esperar, supongo. ¿Nos van a hacer una entrevista todos juntos? Eso fue lo que me dijeron a mí. Una entrevista conjunta con todos los candidatos. Es lo que os he dicho, seguro, ¿eh? Dinámicas de grupo. Se les plantean a los candidatos una serie de casos teóricos, por ejemplo, o problemas que vayan a encontrarse en el puesto de trabajo, y ellos tienen que debatir sobre cuál es la mejor solución. Entonces, claro, habrá que esperar a que venga alguien de la empresa. Un psicólogo, probablemente. No va. ¿Tú crees que es necesario? Sí, porque los que dinamizan, bueno, este tipo de pruebas normalmente son psicólogos. ¿Y cómo es que estás aquí? Vivo en Madrid ahora. Ya veo. Hace poco. Un año y medio, casi. ¿Y cómo es que no me has llamado en todo este tiempo? Hombre, nadie lo ha comentado. Pero si viniera alguien de la empresa, no tendría dónde sentarse. Quizá no venga nadie, ¿eh? ¿Qué? Pues eso, que quizá no venga nadie. En Estados Unidos se hacen un tipo de pruebas para seleccionar al personal. Convocan a los candidatos y los encierran en una sala. ¿Los encierran? Sí, para observar cómo actúan, cómo se relacionan entre ellos. ¿Quién tiene algún conflicto? ¿Quién se cree más de lo que es? ¿Quién habla más? ¿Quién habla menos? ¿Y cómo les evalúan? Si no hay nadie de la empresa. Seguro que hay micrófonos si nos están oyendo. O incluso cámaras. ¿Cámaras? ¿Dónde?
no sé, ocultas, ¿no? En las lámparas. Hay mil maneras. Pero ¿es legal poner cámaras? Como si la ilegalidad fuera un problema. Hombre, podría serlo. Igual es por eso que nos han hecho firmar la cláusula del método Gronholm. Es que si es ilegal poner cámaras, seguirá siendo ilegal, firmemos las cláusulas que firmemos. Bueno, voy a preguntarle a la secretaria qué es lo que estamos esperando, ¿eh? ¿Y esto? ¿Qué es, una broma? Estamos encerrados. Si necesito ir al cuarto de baño, ¿qué hago? ¿Se están encendiendo? Sí. ¿Sí? Eso parece. A ver qué nos cuentan las máquinas. Parece que no nos cuentan nada. ¿Qué es? Hay que esperar. A mí me ha salido una nota. ¿Qué dice? ¿A vosotros no? No. No. ¿Queréis que la lea? Buenos días a todos. Dekia quiere darles la enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Ustedes son los finalistas de las entrevistas y pruebas anteriores, por lo que han demostrado sobradamente su capacidad y experiencia para ocupar el cargo. No obstante, hoy se decidirá quién es el más apto. Si en algún momento consideran que alguna de las pruebas que les haremos no es aceptable para ustedes, pueden abandonar el proceso. Nadie está obligado a hacer nada que no quiera, pero mientras permanezcan en la sala, deberán aceptar las condiciones descritas en el método Gronholm. A mí ya empieza a inquietarme de verdad esto del método Gronholm. Quizá deberíamos preguntar y aclarar qué es antes de seguir, ¿no? La verdad es que, joder, si vamos a estar metidos todo el día aquí dentro, lo mínimo es que alguien dé la cara, ¿no? Aquí hay otra nota. La primera prueba... No, por favor. La primera prueba es la siguiente. Les hemos dicho que son los últimos aspirantes, pero no son los últimos 7 aspirantes. Entre ustedes hay un miembro de nuestro departamento de selección de personal. Vuestra primera tarea es averiguar quién de ustedes no es un auténtico candidato. Pensé que esto iba a ser solo una entrevista. Qué bueno. Bueno, ¿por qué? Bueno, la prueba es buenísima. Porque claro, cuando hemos entrado todos pensábamos que éramos iguales, que éramos candidatos. Y ahora resulta que no. Yo he leído algo de eso. Se hacen pasar por candidatos y así nos pueden observar de cerca, pueden escuchar lo que decimos. Bueno, vamos a hacerlo. A ver quién es el topo. Yo creo que si aquí hay un topo, ese eres tú. Perdona. Carlos, yo soy Ana. ¿Y por qué piensas que puedo ser yo, Ana? Hombre, pues porque, no sé, se te ve muy entusiasmado tratando de orientar la prueba desde el principio. No está mal. Pues yo pienso que puedes ser tú. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Pues porque acusando a la primera desvías la atención sobre ti misma, por ejemplo. ¿Tampoco está mal? Bueno, pues yo pienso que podría ser cualquiera de los dos. A ver, propongo como método que cada uno se presente y que diga dónde trabaja actualmente. ¿Qué os parece? Hombre, si hay un topo no va a decirnos la verdad, digo yo. Claro. Ahí está la gracia, ¿no? Bueno, ¿qué os parece entonces? ¿Empiezo yo mismo? Uh-huh. Vale. Me llamo Julio Quintana, soy abogado y economista. Mi última posición fue en la dirección de la filial comercial de Roche en España. ¿Roche? Roche, sí, Roche. Es una multinacional francesa, se dedica a los pesticidas. Antes de dirigir la filial española, yo puse en pie la de Portugal. Ahora mismo es la primera en el sector. ¿No estás un poco cualificado de más para este puesto? ¿Tú crees? Bien, ¿sigo yo? Me llamo Nieves Martín y estoy a cargo del Departamento de Desarrollo de Productos Especiales en una editorial. ¿Productos especiales? Colecciones para diarios y revistas, packs híbridos, eventos incluso. Cualquier cosa que acompañe y refuerce el lanzamiento de un libro o una colección. Parece atractivo. ¿Y cómo es que lo dejas? ¿Por qué lo dejas, no? Quiero probar cosas nuevas antes de que se me haga demasiado tarde. Bueno, sigo yo si queréis. Uh-huh. Me llamo Carlos de Aristegui, soy economista de carrera. Perdón, una pregunta. ¿El D viene incluido en el apellido o lo añades tú así espontáneamente? Viene incluido. Estudié económicas en Cambridge y hice un máster de comunicación en la Universidad de Columbia. ¿Dónde trabajas?
Ahora mismo en el departamento de comunicación y marketing de una empresa inglesa de telefonía móvil de próxima implantación en España. ¿Qué empresa? Wirken. ¿Podéis corroborar lo que decís? Porque os conocéis, ¿no? Sí. ¿No? Bueno, pero hace como 3 años que no nos vemos. De hecho, ella trabajaba en Barcelona cuando nos conocimos, ¿no? Así es. ¿Y no trabajabais para las empresas donde estáis ahora? No. No. Al menos podéis aseverar que el otro no era psicólogo cuando os conocisteis. Sí, claro. Solo nos conocimos unos días, pero no, no era psicólogo. Esto no sirve de nada. Podrían estar mintiendo los dos. Si uno de ellos es el falso, ha mentido. Y el otro, si lo sabe, no lo dirá porque eso le da ventaja. Todos hemos explicado nuestra situación laboral. Tú puedes creértela o no. Eso importa poco. Por favor, continuemos haciéndolo y estaremos todos igual. Me llamo Ricardo Arcés y no voy a decirles dónde trabajo. ¿Y eso por qué? No quiero que todo esto llegue a oídos de mi empresa. ¿Pero si no vamos a contarle nada a tu empresa? No, que Madrid es muy pequeño y todo se acaba saliendo. Vaya, no parece que se respire toda la colaboración que sería deseable en el grupo. Perdón, ¿qué grupo? Estamos compitiendo por un mismo puesto de trabajo. Bueno, pues me toca. Me llamo Ana Páez y soy la jefa de producción de los estudios Minina. Nos dedicamos básicamente a la grabación de música. Y mi idea de abrir un estudio en Ibiza ha dado unos resultados fantásticos. Por ahí han pasado desde Mike Oldfield, ¿eh?, hasta Bustamante. Claro, que más que por la calidad del sonido ha sido buscando unos deditas en la playa. Al margen de esto, esta idea ha sido muy, muy rentable para la compañía. Yo me llamo Fernando de Monagas. El D lo añado yo espontáneamente. Y también voy a rehusar decir dónde trabajo. No por prudencia, como el compañero Ricardo, sino porque no pienso facilitaros el trabajo a los demás. Así de claro. Yo creo que si alguien nos está observando, lo primero que van a valorar es nuestra capacidad para obtener resultados. Y aquí el resultado es descubrir quién es el topo. No sé si me explico con claridad. Cristalinamente. Yo no creo que vayan a valorar solo la capacidad de ponernos por encima de los demás. ¿Qué van a valorar, si no? No lo sé. Nuestra capacidad de trabajar en equipo, por ejemplo. Es verdad. Sí, se trata de descubrir entre todos quién es el topo, no de competir entre nosotros. Y van a nombrarnos directores del departamento a todos juntos, en equipo. Yo voy a hacer mi apuesta por el caballero de mi izquierda. Mi apuesta porque eres el topo, quiero decir. Que conste que lo hago incluso antes de que él se presente. ¿Te puedo preguntar por qué? Claro, evidentemente. Has sacado el tema de las cámaras ocultas, las pruebas americanas. Has sido tú quien ha dicho que quizá podría no venir nadie de la empresa. Y, sinceramente, da la impresión de que este encierro tipo Gran Hermano te parece estupendo. Estás como encantado bueno, de estar no aquí. No tiene nada que ver. Yo lo único que pretendo es tener una actitud positiva, sí, nada lo más. Lo consigues, créeme. ¿Puedo preguntarte por qué estás tan al día en este tipo de pruebas de selección? Sí, sí, por supuesto. Verás, yo hace unos años trabajé en Sonivisión, que es una empresa de componentes electrónicos. Sonivisión, sí, está en la carretera de Barcelona, kilómetro 65, área 4, local 16. Por cierto, me llamo Enrique León y ahora trabajo en otra empresa del mismo campo, se llama Sonco. ¿Pero trabajabas en recursos humanos? ¿Te dedicabas a la selección de personal? No, no, no. No era el director financiero. Pero bueno, o sea, era una empresa pequeña, ¿no? Casi familiar y alguien tenía que hacerlo. ¿Y así es como sabes tanto de estos métodos que utilizan los americanos? Sí, bueno, lo que pasa es que me quedó la costumbre de ponerme al día. Técnicas de selección, dinámicas de grupo. ¿De qué manera te pones al día? En revistas, en internet. Y ahí es donde aprendiste todo lo que sabes sobre técnicas de selección con dinámicas de grupo, con cámaras ocultas y todo eso. Sí, sí, de verdad que sí. Pues, perdona, pero yo tampoco me lo creo. También voto por ti. Yo también voto por ti. Bueno, no me parece justo esto. Tranquilo, no es nada personal, ¿no? Lo siento, pero tienes todas las papeletas. ¿Y tú? ¿No dices nada? Creo que nos están tomando el pelo. ¿Quién? Nos hemos creído que hay un candidato falso porque nos lo han dicho. Pero lo que me parece es que los 7 somos candidatos reales y que no hay ningún impostor. Yo sigo pensando que es Enrique. Tú mismo. Entonces, 5 votos por Enrique, 1 abstención. Tú, Enrique, te abstienes. ¿Te apetece votar por alguien? Bueno, ¿qué queréis hacer ahora? ¿Me queréis registrar o preferís lincharme? No, nos limitaremos a poner tu nombre en esta casilla, vamos, nada más.
¿Lo hago? Feno. Aquí ha aparecido otra nota. ¿Vosotros la tenéis? No. ¿La leo? Pues sí. Ahora me vais a tener que pedir perdón todos. Para encarar la próxima prueba, deben elegir primero un líder del grupo. El elegido no podrá serlo por mayoría en una votación. Deberá ser elegido por consenso. ¿Y no aclara quién es el topo? No, no pone nada más. Pero bueno, ¿no van a decirnos quién es el topo? Porque aquí hay uno de nosotros que no es uno de nosotros. Que no hay topo, ya os lo dije. Así que uno de nosotros va a ser el capitán del equipo. ¿Y cómo vamos a elegirlo? Aquí no nos conocemos de nada, por lo tanto esto va a tener que ser a pura intuición, ¿no? Bueno, pues yo, a pura intuición, propongo como líder a Enrique. Me niego rotundamente a elegir al topo de la empresa. Manía, con que soy el topo, hombre. ¿Por qué? Si fuera el topo sería perfecto elegirle, porque de esa manera no estaríamos dándole ventaja a nadie. No, sí, en realidad lo que quiero decir es que no pienso elegir a nadie que no sea yo mismo. Así que, como hay que llegar a un consenso... Bueno. Si tú no quieres colaborar, está bien. Yo te ruego que nos permitas a los demás nombrar un líder y luego que la empresa decida. Esa es muy buena, Julio. Yo, de hecho, te voy a proponer a ti. No porque él me haya votado, que consta, sino porque realmente lo veo como un buen líder. Propongo que hagamos una votación. ¿Por escrito? ¿Eh? ¿Para que sea secreta? Sí, solo como primer paso, para comprobar cuánto apoyo real tiene Julio o Enrique. Hasta ahora son los únicos propuestos, ¿no? Y Fernando, claro. Muy bien. Vamos a ver. Julio. Fernando. Julio. Abstención. Enrique. Y Carlos. Algunos se nos ha visto el plumero. Oye, ¿cómo sabéis que no ha sido Julio el que me ha votado a mí? Bien. 3 votos para Julio, 1 abstención. Uno para Carlos, uno para Enrique y otro para Fernando. Bueno, venga, yo también apoyo a Julio. 4 votos para Julio. Sí, yo también, claro. Muy noble esa abstención, Julio. Sí. No. No fui yo. ¿Ah, no? Bueno, 5 votos para Julio. 5 votos para Julio. ¿Esperáis algo de mí? Bueno, pues dadas las circunstancias, quiero anunciaros que he decidido ceder noblemente mi voto a Julio. No, no me des las gracias. Solo queda un voto por aclarar. ¿Hay alguien que no apoye la candidatura de Julio? Bueno, pues ya está claro. Muy bien. Pues gracias por la confianza, señores. Pero Julio, este eres tú, ¿no? Esto fue hace 3 o 4 años, ¿no? Sí, mayo de 2001. Era una planta química, ¿verdad? Sí, una fábrica de pesticidas. Claro, tú eres el que denunció a su empresa porque estaba contaminando. Bueno, hice lo que había que hacer para evitar una catástrofe. ¿Cuándo dices que fue? En mayo del 2001, lo pone aquí. Además, saliste en todos los telediarios, me acuerdo. Pero si tenemos a todo un héroe nacional entre nosotros. Gracias, de verdad. Bueno, yo de todos modos hubiera preferido que esto no pasase a mayores. Lo estás poniendo un poco difícil a los demás, ¿eh? ¿Y qué pasó después de que hicieras la denuncia? Ah, bueno, conseguimos detener la contaminación. Se evitó una catástrofe. ¿Es verdad que hubo 200 despedidos? 200, sí. 200. Bueno, entre dos males, se evitó el mal mayor. De todos modos, yo intenté arreglarlo desde dentro de la empresa. Por supuesto, intenté convencer al consejo. Se trataba de realizar algunas inversiones y eso implicaba reducir ganancias por unos años. En fin. A ver, hay una cosa que no entiendo. ¿Este artículo lo incluiste tú en el currículum o lo ha averiguado toda la empresa? No, yo no lo incluí. No, tampoco es que yo lo vaya ocultando, pero lo cierto es que... Bueno, no considero que forme parte de mi currículum. O sea, han hecho los deberes. Hay una nota. No la tenéis. Decidan a continuación qué harían con la candidatura de Julio Quintana al puesto si ustedes fuesen parte del departamento de personal de esta empresa.
La decisión que adopten determinará si Julio Quintana continúa o no con el proceso de selección. Bueno. Me parece que empezamos a saber de qué va esto del método Gronholm. ¿Tendrán una así guardada para cada uno de nosotros? Yo pienso que, como punto de partida, ¿no? Que hoy en día la ecología y el respeto por el medio ambiente es un factor que ninguna empresa decente puede prescindir de tener en cuenta. Enrique, me parece que tendríamos que encarar el problema de frente. Se trata de decidir si confiaríamos en Julio, ¿no? Disculpa que lo diga así. Decidir sabiendo que has sido capaz de traicionar a la empresa para la que trabajabas. No, cuidado, yo no he traicionado a nadie. Avisé, ya lo dije. Intenté arreglarlo en el consejo. No es mi intención ofenderte, ni niego que lo intentaras de todas las maneras, pero desde el punto de vista empresarial fue una traición. Que no, yo no la traicioné. A mí no me dejaron otra opción si no quería formar parte de una catástrofe en el Duero. Yo no estoy diciendo que hicieras mal. En serio, es que no quiero entrar a juzgarlo. Pues lo estás juzgando. No lo estoy haciendo. Joder, lo estás juzgando desde el momento que estás diciendo que es una traición. Se trata de decidir como si fuéramos ellos. No se trata de juzgar a Julio. Hombre, si os parece, el método de votación anónima funcionó muy bien antes. No admito que se considere traición a lo que yo hice. Intenté todo lo que estaba en mi mano. No me dejaron otra salida. No, sí, para mí es muy importante saber que no traicionaste a la empresa por tu propio beneficio, sino, digamos, por el bien común. Habría sido irreparable para el río. Además, tarde o temprano, la planta terminaría cerrando y con un mayor costo en imagen para la casa central. Sí, no hay más que ver cómo hablan de él en el artículo. Perdona que insista, pero ¿no se discute la moralidad de la decisión que tomó Julio en su momento? Lo que se discute es si nosotros lo seleccionaríamos para el puesto en caso de que tuviéramos la responsabilidad de hacerlo. Lo que hay que debatir en última instancia es dónde deben tomarse las decisiones. Hombre, visto así... No, visto así tampoco. Tampoco. Lo que nosotros tenemos que discutir es cuáles son las consecuencias de nuestras decisiones. Si la empresa os pidiera que hicieseis algo ilegal, ¿lo haríais? Yo sí, cogería a Julio. ¿Tú dir por qué? Lo único importante para una empresa al final son los resultados de las decisiones. De hecho, las mejores empresas son aquellas que saben absorber las mejores ideas, vengan del empleado que vengan. En el caso de la planta química o lo que fuera la empresa de Julio, el problema está en el consejo de dirección. Es su responsabilidad, claramente, por haber asumido un riesgo suicida, echando los vertidos al río, y por no haber sabido prever las consecuencias, incluida la denuncia de Julio. Exacto. De hecho, una empresa de la competencia no tardó ni medio día en contratarte, miento. Está bien, sobre este caso en concreto no tengo los datos suficientes para valorarlo. No sé si la competencia contrató a Julio para darse buena imagen o si él pudo pactar la salida incluso antes de la denuncia. Lo siento, Julio. No es nada personal. Entonces, ¿no importa lo que hagamos? Claro que importa, Julio. Yo no estoy de acuerdo con ellos en que haya que dejar a un lado los juicios morales. Creo que es inevitable hacerlos. Y creo que es bueno hacerlos. Y cuando pienso en la actuación de Julio, me digo que hizo bien y que la empresa hizo mal. Es más, yo habría hecho lo mismo que Julio si no me hubiese quedado otra salida. Ninguno de nosotros duda de que tu objetivo, tu intención, era la correcta. Pero nuestro deber ahora es decidir si en estas circunstancias, hoy, aquí, te seleccionaríamos para el puesto. Y en ese caso, yo me encuentro con un detalle que me hace pensar que no lo haría. No es el hecho de que hayas puesto por delante intereses ajenos frente a los de tu propia empresa, ¿no? Sino que te equivocaste en el medio para conseguirlo. Si tan evidente era que tenías la razón, si tan claro era el error del consejo tanto a nivel moral como empresarial, ¿cómo es que no conseguiste hacérselo ver? Probablemente también sea un error de la empresa. Seguro. Pero aquí a quien se está valorando es a Julio. Mi conclusión, por tanto, es que no supiste establecer una comunicación correcta, eficaz, con el consejo. Esa es la razón por la que no te escogería para el puesto. ¿Os parece que votemos? Sí. Yo tengo que decir que, después del debate, que por cierto me ha parecido muy interesante, no aceptaría la solicitud de incorporación de Julio a esta empresa. Aunque mi decisión, si fuera la empresa, bien pudiera ser no contratar a Julio.
La verdad, no estoy tan seguro de que él vota. Ahí es estado fino, compañero. El que vote a Julio estará asumiendo la responsabilidad de su expulsión, porque así es como se llama, expulsión. Y esa es una responsabilidad que la empresa ha delegado en nosotros sin consultarnos y gratis. Y vosotros la habéis admitido sin rechistar. Y habéis asumido que eso es lo que la empresa espera de vosotros. Pero... ¿y si no es así? ¿Tú estás convencida que eso es lo que la empresa espera de ti? Entonces son tres, tres y una abstención. Sería un empate técnico que decide la empresa, ¿no? Ana. Se ha hecho lo que se ha podido. It's over. Julio, ¿te dejas la chaqueta? Joder con el método Granholm. ¿Qué pasó? Pasa. A mí no me vengáis con pantallitas. A mí venís y me lo decís a la cara. Habrá sido un error. Lo siento, señores, pero me dicen del departamento que la prueba de selección ha terminado. El equipo de psicólogos ha decidido, de momento, no considerar sus solicitudes de incorporación a esta empresa. ¡Qué es broma! No, es que hemos tenido un pequeño problema con las conexiones de los ordenadores, pero lo arreglo en un momento. ¿Lo de Julio también es broma? No, lo de Julio no es un error. Perdón. Sí. ¿Molesto? No, no, todo lo tuyo. A ver. Ahí. Ahora ya sí deberían encenderse. Ahí está. Bueno, ¿qué? ¿Un descansito para ir al baño? ¿Habrá cámaras aquí también? ¿Tú crees que se puede sacar alguna conclusión por el modo en que uno mea? Y... fuerte, ¿no? ¿El qué? Todo. Hombre, no sé, está muy bien pensado, eso tienes que reconocerlo. Y se aprende mucho. Con el debate, por ejemplo, yo al principio pensaba una cosa y esta chica Nieves me ha hecho cambiar de opinión. Ajá. El sistema es muy bueno. Muy bueno. ¿Tú qué piensas? ¿Si va a resultar que eres tú el psicólogo infiltrado con tanta preguntita? ¿Tú qué opinas de lo que pasaba con Julio ahí dentro? Un candidato menos, ¿no? ¿Eso es lo que piensas tú? Yo lo único que me pregunto es si realmente tendrán un secreto de cada uno de nosotros guardado para utilizar cuando sea necesario. Gracias. Felicidades. ¿Por qué? Por tu defensa de Julio. Lo pusiste bien difícil. ¿Y si te pareció tan buena, por qué votaste en contra? Ya ves. Me gusta hacerme de rogar.
Míralos. La nueva escuela. Yo no creo que haya ninguna nueva escuela. ¿Eso piensas? ¿Tú ves alguna diferencia? No, ninguna. ¿Qué es lo que te hizo venir? Nada muy romántico. Me ofrecían un trabajo mejor que el que tenía en Barcelona y me vine. Bueno, ¿estás a gusto aquí? ¿Te gusta Madrid? No me he dado tiempo a vivir esta ciudad. No he parado de trabajar, la verdad. Sí, porque te viniste, pues, justo después de conocernos. ¿El Congreso de Túnez cuándo fue? Semana Santa del 2003. ¿Lo pasamos bien? Lo pasamos muy bien. Es una pena que nos hayamos encontrado aquí, ¿no? ¿Por? Que no me va a quedar más remedio que ganarte. Todo el contrario. Eso lo hace mucho más excitante aún. Año 2013. La Tercera Guerra Mundial ha estallado y el planeta se ahoga bajo una nube radioactiva. Por fortuna, todos ustedes están a salvo al haber accedido a tiempo a un refugio atómico equipado con todo lo necesario para la supervivencia durante 20 años. Por desgracia, el refugio fue diseñado por una familia de 5 personas. Así que uno de ustedes tendrá que abandonarlo. Decidan quién debe hacerlo, defendiendo antes cada uno su permanencia mediante argumentos demostrables. Quien sea expulsado del refugio abandonará también el proceso de selección. Aquí aparecen nuestros currículums. ¿Pero hay que ceñirse al currículum entonces? Bueno, hombre, tanto como ceñirse. Esto será para poder comprobar lo que dice cada uno. Vamos, digo yo. Pero es que hay cosas que no vienen en el currículum y que pueden ser muy útiles en un refugio. Sí, ¿como cuáles? Cocinar, por ejemplo. Es lo que iba a decir yo, de hecho. Cocino muy bien. Hago maravillas con cualquier cosita. No sé, lo que pasa es que aquí dice... argumentos demostrables. Y yo no tengo manera de saber si eso es cierto o no. ¿Y por qué no empiezas tú? Ya que lo tienes tan claro. Claro, claro que sí. Bueno, como sabéis, yo he trabajado y sigo trabajando en empresas de componentes electrónicos. Y si os fijáis en mi currículum, ahí podéis ver que he hecho cursos de electrónica y de electricidad. Así que me ofrezco para construir una radio. Por si hay supervivientes fuera, o por si vuelve la vida. Construirla. Pero no decías que eras director financiero. Sí, pero los cursos que he hecho eran bastante profundos. Te puedes fijar en mi currículum. Sí, sí, ya me he fijado. Profundos como para construir una radio. Que te digo que sí, sí. Pregúntame si quieres. Pero el refugio ya tendrá una radio, ¿no? ¿Por qué? ¿Eso quién lo dice? No, nadie, lo supongo yo. Bueno, pues... si no lo dicen en las instrucciones, no hay que suponer nada. Además, habrá una electricidad, ¿no? Un mantenimiento que hacer. Pues a mí me parece más importante una buena cocina. ¿Qué quieres que te diga? Bueno. ¿Alguno de ustedes ha hecho la mili? Bien, entonces yo asumiré la organización y el racionamiento. Os aseguro que se os va a olvidar lo que significa la palabra motín. Señor, sí, señor, mi coronel. 2 días de arresto fuera del refugio, sin más garantías. ¿Tengo que hacer flexiones o algo? Sí, después, delante mío. Joder. ¿Qué es lo que te hace pensar que necesitamos una autoridad para la organización y el racionamiento? ¿Perdona? Todo. Siempre hace falta. ¿Eso quién lo dice? Pues tú, por ejemplo, lo que defendías antes cuando hablábamos de Julio, ¿no? Yo hablaba de dirigir una empresa, no de convivir en un búnker. Y además... aquí somos todos adultos y existe una cosa que se llama diálogo. Desde luego, pero es que no estamos discutiendo si jugamos al mus o al cinquillo. 20 años en un refugio atómico no son unas vacaciones, Neves. Bueno, nos podemos ir turnando para organizar el racionamiento. Ah, muy bien. Y dime, Neves, imagínate que te toca a ti, por ejemplo, y que yo decido que quiero doble ración, porque me apetece, porque hoy me levanto con hambre. Hombre, si empezamos así... yo sola no haré nada, si eso es lo que preguntas. Pero entre todos podemos pararte los pies. No estoy hablando de ellos, estoy hablando de ti. Vas a convencerles tú para que actúen todos juntos. Les vas a dar pie para que se lancen todos a la vez sobre mí. Oye, ¿no serás tú el psicólogo infiltrado y estar haciendo todo esto para provocar? Ya te gustaría. Estoy hablando con ella, no contigo. Pues sí. Haré todo eso. Es más,
Lo que voy a intentar es que seas tú el que se quede fuera del refugio. Eres una persona peligrosa. ¿Y cuánto más peligroso te parezco que Carlos o que Enrique? Lo justo, no te hagas ilusiones. Pero también te parezco más divertido, ¿a que sí? Tranchante. Claro que sí. Y dime una cosa, ¿confías más en ellos que en mí? Por supuesto. Podría asumir que hace falta una autoridad, pero jamás, jamás estaría al lado de un militar. La mili no es más que una excusa, y tú lo sabes. Tú me votarías porque sabes que bajo mi autoridad estarás más segura. Si te portas bien, claro. ¿Qué estás diciendo? Pues mira, estoy diciendo que tú, siendo mujer entre tantos hombres, en el fondo prefieres que haya una autoridad para estar más protegida, eso estoy diciendo. Fernando Bonito, ¿tú de dónde te has escapado? Fernando, tú eres abogado de formación. ¿Y por qué no lo has dicho? Con eso ya tienes asegurada la entrada al refugio, digo yo. ¿Y para qué sirve un abogado en un mundo devastado por la radiación nuclear? Si fuera un físico. La ley es necesaria en todas partes, incluso después de la bomba, y eso no lo puedes negar. Sí, pero ¿de qué sirve la ley sin autoridad? Joder, John Wayne. Pues yo lo único que digo es que si alguien se come una doble ración, yo le doy dos hostias. Y si alguien le da por no limpiar, le doy otras dos hostias. Y además me comprometo a ello. ¿Y si eres tú el que no cumple? ¿Quién te va a controlar a ti? Tú. Qué tierno. Bien, para zanjar la cuestión, ¿le parece que dejemos la propuesta de Fernando en juez? Con funciones de verdugo, si sigue el caso. ¿Y tú qué vas a proponer? Yo, por si al señor juez se le va la mano, ofrezco mis servicios como médico. En mi currículum pueden ver que he cursado 2 años y medio de medicina, así que alguna noción tengo. ¿No está mal? Has estado muy hábil ahí, Ricardo. Por cierto, tanto rollo con no decirnos dónde trabajabas y ahora lo podemos leer aquí tan tranquilamente. Director adjunto del Departamento de Transportes de Mercolex. ¿Ibas a clase? ¿Cuándo estudiabas? ¿Ibas a clase? Sí, iba. ¿Por? Por nada. Básicamente porque me has quitado mi argumento. Yo también iba a proponerme como médico. ¿También has estudiado medicina? No. Pero, bueno, hago montañismo y he tenido que hacer cursos de primeros auxilios, de anatomía... Hombre, un poco pillado por los pelos, ¿no crees? No. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo también he hecho algún cursillo de primeros auxilios y no voy por ahí de doctora. Sí, es verdad. Tienes razón. Estaba haciendo tiempo para ver qué decía. No encuentro... No encuentro nada más de lo que tirar en el currículum. Bueno, sí. Sí que lo tengo. Os voy a contar un cuento cada noche. Bueno, puede sonar un poco extraño, pero... He estudiado un par de años de literatura y soy muy aficionado. En fin, que puedo haceros mucho más llevadera la vida bajo tierra. La verdad, Carlos, que el intento ha sido muy bueno, pero me parece, si me permitís, que ahora mismo tú y Ana sois los peor situados en la calificación. Bueno, porque lo digas tú. Bueno, hay un médico, hay un juez, un técnico. ¿Y una cocinera? Claro, hombre, que parece que no te gusta cómo cocina. Es que no es eso, Fernando. Lo que pasa es que no viene en el currículum. Pues no sé para qué sirve una radio con todo el planeta arrasado. Bueno, nada. Yo estaba dando mi opinión, nada más. ¿Nieves? Solo faltas tú. Bien. Yo me ofrezco para ser la madre. Incontestable. La madre de la humanidad postatómica. Vale, no se me había ocurrido. Yo también puedo asumir esa función. Bueno, Carlos, entonces quedas tú nada más, ¿no? Disculpa, Ana, sin ánimo de defender. ¿No tienes una edad algo avanzada? No. ¿Estás segura? Muy segura. No tengo 20 años, ya lo sé, pero... Ni 30. Todavía me quedan unos años de fertilidad. Además, yo ya he tenido un hijo, lo cual garantiza que puedo tenerlos. Pero disculpa que insista. ¿Hasta qué edad vas a poder seguir siendo madre? ¿No estás en una edad en que ya es peligroso? El riesgo es muy asumible aún.
¿Qué pasa? ¿Que a ti solo te gustan las adolescentes? Bueno, me parece que esto no nos está llevando a ningún sitio. No, está muy bien. Tendrán que discutir para ver quién gana. Yo creo que entre un buen plato y contar un cuento, pues es que... ¿Qué? Pues que la cosa está clara. ¿Has leído a Jack London, Ana? ¿Qué? Jack London. Tiene un cuento donde una tribu de esquimales migra por el cambio de estación. Es la historia de un anciano, cansado, casi ciego, que siente que no puede seguir el ritmo de la tribu. Entonces todo el grupo se detiene y se despide de él, uno a uno. Sus hijos también. Y lo dejan allí, sin más, con un montoncito de leña. El viejo se sienta en la nieve, tranquilo, recordando lo que ha sido su vida. Y cuando se acaba la leña, se muere congelado. Ese es uno de los cuentos que pensabas contarnos. ¿Por qué no? Es un cuento muy didáctico. De hecho, hay mucha gente que debería aprender de él. ¿Pero tú quién te has creído que eres? ¿Vas a ser tú más útil en el refugio por tus cuentitos? ¿Por qué te atreves a llamarme vieja? Niña, tólame mierda. A mí me van a poder follar. ¿Vas a poner tú el culo cuando quieran follar? Será mejor que elijáis vosotros y no dejéis que nos sigamos insultando. Tienes razón. Yo creo que deberíamos votar. ¿Quién quiere que sea yo el que se quede en el refugio? Yo sin duda alguna me quedo con la cocinera. ¿Tú, Nieves? Yo voy a hacer lo mismo de antes, si no les importa. Voy a abstenerme. ¿Escribo el nombre de Ana en la casilla? Antes de que me echéis, quiero haceros una pregunta. ¿Me estáis echando por ser mujer? ¿Por haber pasado de los 40? ¿O por las dos cosas? Nosotros no te estamos echando. ¿No votéis entonces? Haced como Ricardo. Absteneos y que sea la empresa la que decida. ¿Cómo hiciste tú con Julio, quieres decir? Ana, si te echan no es por ninguna de las razones que estás diciendo. Es simplemente porque no has sabido defender tu permanencia en el refugio. Vamos, digo yo. Pasando allá abajo. Yo he hecho lo mismo que tú, defender lo mío. Lo que he dicho antes no lo pensaba de verdad. Solo he interpretado un papel para ganar el juego. En serio. Son casi las dos.
Por ahí, por favor. ¿Que no te quedas a comer? Hay suficiente para todos. Bebidas lo que hay, esto no trae nada, ¿no? Sí, en esta empresa no se permiten bebidas alcohólicas. Me vais a tener que perdonar que la comida esté fría, pero con la manifestación los restaurantes están teniendo problemas. Sí, está perfecto, no te preocupes. Oye, me lo imagino yo. Esto no huele muy bien. No os importa que coma con vosotros, ¿verdad? No, no. Por favor. Gracias. Bueno, ¿y qué tal vais? Muy bien. Fantástico. El método, digo. ¿Te parece? Sí, ni los americanos. En mi humilde opinión, creo que es muy bueno, muy bueno. ¡Ey! ¿Ha pasado un ángel? ¿Qué pasa? ¿Que no te ha gustado la comida? No, no, qué va. Lo que pasa es que no tengo mucha hambre. ¿Pero la comida está mala o...? No, hombre, está un poco fría, pero está mala, no está. El olor un poco. Pero está muy buena. A ti tampoco te ha gustado. A ver si vamos a ser nosotros los que traemos el mal sabor de boca. ¿Cuántos mensajes en el contestador? ¿Te acuerdas de la noche en la playa? Si hubiéramos hecho todo lo que dijimos, ahora viviríamos en África. Sí. En la orilla del mar. En una cabaña. Que sacaras el pie, tocaras el agua. Qué gusto. ¿Y pensábamos poner un chiringuito? Para sacarnos los cuartos. Porque íbamos a tener un montón de hijos y había que alimentarlos. Es verdad. Un montón de hijitos africanos. El equipo de fútbol. Fue bonito soñar contigo. Lo mismo digo. ¿Por qué no me llamaste? ¿Tenías novio? ¿Estabas casada? No por nada, ¿eh? Para mí lo pasado, pasado está. Es solo para ver si tengo alguna posibilidad. ¿Tuviste todos esos hijos sin mí? Tuve uno que se parecía mucho a ti. Un africanito, guapo como tú. Perdón. ¿Qué haces, Claudio? Perdona.
Porque lo siento, de verdad. No sé cómo ha podido pasar. ¿No sabes? No. No, lo siento, no sé. No sé en qué estaría pensando. Con un poco de agua se va, ¿eh? No, al contrario, hombre. ¿Te encuentras bien? Perfectamente, sí. Perdona. Perdona que te lo digan, pero... un poco raro. ¿Un poco raro? ¿Cuándo? Pues todo el tiempo. Desde que llegaste. Yo te aconsejaría que fueras más participativo. Más positivo. No sé, me irrita que caben tanto en el currículum. ¿Por qué? Mira lo que hicieron con Julio. Igual merecía una segunda oportunidad, ¿no crees? Sí, sí. Bueno, no sé. Uno no es solamente lo que ha hecho, sino también lo que se propone hacer. ¿No será verdad que tienes algo que ocultar? ¿No será verdad que tú eres el topo? Ponerlo en el primer formulario que había que llenar y luego no lo puse en los formularios siguientes, nada más. Cosa que tuve que seguir ocultando ese detalle, ¿no? Que vuelvo a repetirte, es una tontería. Es más, casi me había olvidado. Pero viendo cómo son ellos, no lo iban a tomar como un olvido, sino como una mentira y no me lo iban a perdonar. Por eso me jode tanto el puto formulario. Ya, pero ves, tiene un sentido, ¿no? Sí. Hacérnoslo rellenar tantas veces. Ahora me di cuenta. ¿Y cuál es ese secreto? Ya da igual. Secreto o mentira, llámalo como quieras. Que hace unos años, ya, cuando vivía en Argentina, yo era estudiante todavía y trabajaba en una empresa estatal, que en ese momento fue privatizada. Y el nuevo directorio organizó algo que llamó reajuste estructural. Una forma encubierta de despido, porque se habían comprometido por contrato a no ser nadie. Bueno, el caso fue que se armó una acción gremial para evitar que se despidiera la mitad de la plantilla. Acción que yo apoyé, por supuesto, porque era parte de la plantilla. Bueno, terminé siendo algo así como... portavoz de los empleados. Delegado sindical. Un ejecutivo con pasado sindical. Como a los de acá se le ocurran pedir referencias a los de allá. ¿Qué tal?
Que llevo todo el día con ganas de hablar contigo a solas y no he encontrado mejor ocasión. Pues yo no tengo ganas. ¿De qué? ¿De hablar? De hacer nada contigo a solas. ¿Tú crees que habrá cámaras aquí dentro? No creo, ¿no? Sería fuerte si se descubriera, ¿no? ¿Por qué lo preguntas? No. Porque es el único sitio de la empresa donde podemos ser nosotros mismos. Donde podemos quitarnos los disfraces. ¿Te refieres a la ropa? También. Seguro que nos entenderíamos mucho mejor. Lo siento, Fernando. No ha habido suerte. La tipología macho ibérico no me pone nada. Qué pena. Eso te dices cada día frente al espejo. Te pones así siempre que lo dices. Muy a tu pesar, pero sí. Y eso te pone en algunas situaciones, ¿no? Y solo los hijos de puta como yo sabemos cuáles son. Si no te importa, tengo que hacerme. No me importa en absoluto. Adelante. Dijiste que podía confiar en ti, ¿no? Sí. Lo sé decir. Pues cuelga la camisa y sal del baño. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Termínatela tú solo. Santa zorra.
gracias. Hasta luego. ¿Sabes que la marcha está siendo un éxito? Hay más gente que la protesta contra la guerra. Qué lástima que la calle no se vea desde aquí. ¿Y tú? ¿Te has plegado a la protesta o has pedido el día libre para venir a la prueba? En la empresa donde trabajas, digo. Vestido con un traje de 1000 euros y protestando contra el Banco Mundial. ¿Y por qué no? Además, si te pones a pensar, uno nunca sabe. Hoy estás aquí, ya te sientes parte de Dequia. Y mañana... Hay algo en lo que plantea esta gente aquí que es verdad. Esto del FMI se están cargando al mundo. Si no hubieran hecho mierda a Argentina, ¿tú crees que yo estaría aquí en este momento? Hombre, hay cosas que ni un millón de marchas pueden cambiar. ¿Estás seguro? ¿Tú crees que no hay nada que se pueda hacer? Bueno, puede que tengas razón. Pero coincidirás conmigo que el mundo así como está es una mierda. Bueno, ojalá pudiera decir lo contrario. A estos que marchan aquí abajo, les envío la convicción. ¿Tú no? Si realmente creyeras que saliendo a la calle a gritar lograrías algo, ¿no lo harías? Bueno, si creyera. Eso digo yo. Les envío la convicción. Así quedas bien con todo el mundo. Ante los empleados quedas como un jefe progre y ante los jefes quedas como un hombre sensato que ha querido evitar que le incendien el coche. Mira, no sé, tú te has empeñado en hacerme quedar a mí como un chaquetero y no es así. Yo entiendo los motivos de la protesta tan bien como tú y si hay que defenderlo, yo los defiendo. Pero a partir de cierta categoría laboral uno no puede ir sumándose a cualquier masacre. ¿Y eso dónde está escrito? No sé si está escrito, pero es así. Un ejecutivo no puede dejar la empresa para sumarse a una protesta. Así como así. Como si no tuviera responsabilidades. ¿Y por qué no? Porque eso sería una hipocresía. Esta es una protesta que va en contra de la manera que está manejando el mundo. Si tú entiendes las razones de la protesta, como me lo has dicho, no entiendo por qué no la puedes apoyar. ¿Siendo un trabajador o siendo el director de un banco? Si eres el director de un banco, coges el teléfono, llamas al presidente del gobierno y le dices lo que piensas de las medidas. ¿Estamos de acuerdo en que seas un estudiante, un ejecutivo, un empresario, un proletario, puedes pensar lo que quieras del FMI y del Banco Mundial? Si a ti no te importará lo que está en juego, puedes mirar así a otro sitio sin ningún problema, pero en este. En este caso es importante, sí. Vale. Gracias. ¿Habéis de la protesta? Bueno, no sabéis la que se ha montado en la zona. Es que todas las empresas han tenido que dar la tarde libre a su personal. ¿Ah, sí? Sí, sí, bueno. Es que ahora mismo no se puede ni andar ahí abajo. Por eso lo de la comida. Sí, ya no lo contaste. Bueno, ¿y qué hablabais de la protesta? No os importa que os pregunte, ¿verdad? No, claro. Nada. Bueno, ¿quién puede estar en contra de la protesta? ¿Entonces estáis a favor? No. Hombre, en una posición como la nuestra no podemos apoyar una protesta. Enrique, una cosa es que no vayas a la marcha, pero tú mismo has admitido que estás de acuerdo con las razones. No. Quiero decir que, o sea, que yo entiendo las razones, pero no estoy de acuerdo. Yo no puedo apoyar una protesta. Ay, pero ¿cómo que no? Si me lo has dicho. No tergiverses. Pero me lo acabas de decir. No, hombre, que no me metas en tu saco, que yo no soy un sindicalista, hombre. O sea, quiero decir que... O sea, que no quería decir eso. Lo que quiero decir es que... No creer lo tuyo. El que Ricardo, no nos pongamos nerviosos, ¿sabes? Sabes muy bien que no quería decir eso. ¿Qué es lo que has dicho que no querías decir? ¿Qué es lo que has dicho que no querías decir? Nada.
Perdona, pero te he dicho que no tiene ninguna importancia. ¿Me estás diciendo lo que debo o no debo preguntar? ¿Pero qué pasa? ¿Esto es parte de la prueba o qué? Mira, él ha dicho que no tiene ninguna importancia y lo único que yo digo es que no sé por qué hay que insistir tanto en el tema. Ya está, Ricardo. No hace falta llevar las cosas tan lejos. Coño, si es esa la que está preguntando. Además, ha sido tú el que llevó las cosas lejos cuando me has delatado. Un momento. Enrique, ¿hay algo que la empresa no sabe y debería saber? Qué hombre. Eso igual deberías preguntárselo a él. ¿Por qué? O sea, que yo no te quiero decir qué es lo que tienes que preguntar, ni a quién, ni muchísimo menos me atrevería, pero que... ¿Pero tú lo sabes? ¿Lo sabes o no, Enrique? Perdón, yo no estoy dispuesto a pasar por esto. Y tú tampoco deberías. ¿No te das cuenta que es una humillación esto? Una humillación tampoco es, ¿eh? No te pases. Pero la hostia, tío. ¿Por qué no le pasas el zapato para que te lo hablemos un poco? Perdona. Pero creo que esto ya te lo dije al principio. Nadie te obliga a estar aquí. Puedes irte cuando quieras. Pero mientras estés en esta sala, es la empresa quien pone las reglas. Cuéntame lo que está pasando, Enrique. Yo, Ricardo, si no te importa, prefiero que... ¿No te das cuenta que te están pidiendo que me delates así, con todas las reglas? No, pongamos dramáticos, hombre. ¿Cómo que dramáticos? Si es lo que te están pidiendo. No, ella simplemente quiere saber lo que opinamos, ¿no? Ella te está exigiendo que le cuentes lo que sabe de mí. Entonces saquemos las cosas de quicio. Y lo que sabes de mí, lo sabes porque yo te lo he contado. Porque he confiado en ti. Pero no te olvides de eso, ¿eh? De verdad. O sea, no le demos, por favor, tanta importancia. Simplemente es un olvido en un formulario. Un olvido en un formulario que ahora yo no quiero que se sepa. Sí, me parece que te está yendo de madre, de verdad. ¿Y ustedes se van a quedar así callados? ¿Van a dejar que esto ocurra así? Porque sí. A mí no me metas, compañero. Cosa vuestra. Mira, yo siento muchísimo que las cosas hayan llegado hasta aquí. Ya, claro. Pero, Enrique, tú sabes algo que la empresa no sabe. Y debería saber. Y no lo quieres contar. No sé. Me parece muy extraño tu concepto de lealtad a la empresa. Esto es increíble. Sí. Total, Ricardo, tú... O sea, tú te vas a tener que ir ya de cualquier manera, ¿no? ¿Qué más le da que lo cuente, no? No voy a darte el gusto de ver cómo me marcho. Así que si vas a delatarme, mírame, a delatarme, vas a tener que hacerlo conmigo delante. Nada, que Ricardo, en Argentina, que pues, trabajaba por una empresa estatal. Y cuando la privatizaron, él se convirtió en un líder sindical. Y jodió completamente a la nueva directiva de la empresa. Que seguro que es español, además. De gente, ¿no? Luego dicen de los estereotipos, ¿no? Si los argentinos, que no hay que generalizar. Hay cosas que... Gracias, Monse. De nada, Ricardo. Está fantástica, ¿eh? Especialmente fantástica. Bueno. ¿Y? ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bien. Gracias. Bueno, ya sabéis, soy el top. ¿Nieves? Vente, Nieves, habrá que seguir con la prueba, ¿eh? Bien, Enrique, ¿qué te parece el método ahora? Es bueno, ¿no? Sí, claro que sí.
Bien, dime. Sí. ¿Qué opinas sobre lo que ha pasado aquí? ¿Te parece bien lo que has hecho? O sea, lo que yo he hecho, ¿no? Sí. ¿Fue lo correcto, en tu opinión? ¿Vosotros qué opináis? ¿Cómo calificaríais lo que ha hecho Enrique? Bien. Enrique, ¿tienes algo que decir? Sí, sí. Sí que... Claro. Que... O sea, que estoy de acuerdo, ¿no? Estoy completamente de acuerdo que... O sea, no sé qué me ha pasado. Que me dejó llevar, pues, por el momento, ¿no? Supongo. Claro, yo pensé que la secretaria, ¿no? Monse. Bueno, claro, yo pensé que ella, que... Qué tontería, ¿no? Bueno, que quiero pedir disculpas. Quiero pediros disculpas a todos por el momento que os he hecho pasar. Enrique, sigo sin saber qué opinas sobre lo que has hecho. ¿Sobre qué, perdón? Sobre contarle a la empresa lo que sabías de mí. ¿Piensas ahora que no debías haberlo hecho? Sí, sí, sí. O sea, no. No, quiero decir que sí que no debía haberlo hecho. ¿Sí o no, Enrique? ¿Sí o no qué? ¿Sí o no debiste hacerlo? O sea, no. No lo sé, yo no puedo saberlo. Hazme un favor, Enrique. Vuelvo a presentarte la prueba cuando haya clarificado tus ideas. Estamos encantados de volver a evaluarte. De momento no nos sirves para el puesto. Buenas tardes. Bien, con un poco de suerte nos vamos pronto a casa. Pasamos a la siguiente prueba. A ver, ¿cuál podemos hacer? Ricardo, permíteme que me aclare. ¿Hay cámaras o no hay cámaras? No, claro que no. No porque sea ilegal, ¿eh? Nos parece ético. Nosotros no hacemos esas cosas. Y hombre, hay empresas, la mayoría, que no solamente ponen cámaras, sino que graban las entrevistas. Pero no, ni se nos ocurre. Nos la estamos pasando bien hoy, ¿eh? ¿No están de acuerdo? ¿En qué? ¿En qué está siendo divertido? Bueno, yo no diría divertido exactamente. ¿Y qué dirías? ¿Excitante? Intenso. Oh, no está mal. Intenso. ¿Lo dices por lo de Enrique? Por ejemplo. Yo diría que Enrique es el que más ha disfrutado de todos. Ha estado todo el día ahí sentado a tope, concentrado. No lo he hecho nada mal, Enrique. Sin duda fue el más participativo de todos. ¿Café? No, gracias. Yo sí, sí puede ser. Sí, por supuesto. Sin duda Enrique debe estar bastante afectado en este momento y es posible que le dure unos cuantos días más, pero a la larga, ¿no creen que le será muy útil todo lo que ha pasado hoy aquí? Como diría el mismo Enrique, hombre, visto así... No, hablando en serio ahora. Hay algunos candidatos que me dan las gracias, ¿eh? Inclusive siendo eliminado y todo. Dicen que luego de las pruebas se sienten más preparados para afrontar la lucha diaria, más consciente de sus posibilidades, de sus limitaciones.
¿Sabían que la prueba de selección las inventaron los militares? Después de la Primera Guerra Mundial, en Alemania, como el ejército alemán le habían puesto muchas limitaciones después del Tratado de Versalles, decidieron hacer una serie de pruebas a los mandos, así, parecidas a estas, y para evaluarlos mejor, incluían siempre un psicólogo en el comité de selección. Del ejército alemán pasaron al inglés, del inglés al americano, y de allí a las empresas. Mira, no te costará sin saber una cosa más. Difícil decisión. Elegir a uno de ustedes, digo. Son realmente buenos los tres, de verdad. Es una pena que solo tenga que quedar uno. Monse, ¿me traes la pelota, por favor? ¿Recuerdan aquellos chistes de un inglés, un francés y un español? Jamón serrano. Crepes. Pudding. Tortilla patata. Tartar. Whisky. Ay, ajenjo. Zarzaparrilla. Tiempo. Mal beben estos ingleses. Sigues tú, Fernando. Futbolistas. Raúl. Rooney. Zidane. Muy bien. Valerón. Owen. Mendieta. Sisu. Es el mismo, Nieves. Bueno, ya, pero es francés. Claro, pero es la misma persona. Bueno, vale. Pasemos del fútbol también. Arranca Fernando con aportes a la humanidad. ¿Cómo? Jamón serrano. Guillotina. Santa Inquisición. Shakespeare. Quijote. República. Vas a hablar un poco entre vosotros, ¿no? ¿Hace cuándo? macho ibérico. Que sean aportes a la humanidad no quiere decir que deban ser buenos. Seguimos. Carlos. Los Beatles. Chubachú. El sexo, pero con gente. ¿Tú también te has creído que el sexo lo inventaron los franceses? Ya sé que no fueron ellos, pero qué diferencia con otros países. Sigue Fernando. Hay que saber soltar las pelotas a tiempo. Fernando, la pelota, Carlos. Ventajas financieras. Sí. Bueno, nosotros tenemos la libra, que no depende de otras economías europeas. El euro gana peso cada día en el mercado internacional. Espera. We speak English. That's a definite advantage in business. Nous aussi, nous parlons français et anglais. Et vous, les anglais, vous ne pouvez pas dire la même chose. Discutible. Pero seguimos. Nosotros no hablamos idiomas porque somos más chulos que un ocho. Y ser chulo en los negocios puede ser una ventaja. No en este caso. Hablamos español, la segunda lengua más hablada del mundo. La segunda es el inglés, Fernando. ¿O de la primera, entonces, más a mi favor? La primera es el chino mandarín. Los chinos. Carlos, por favor. Nosotros tenemos una estrecha relación con Estados Unidos. Great Britain is the mother of the greatest empire in the world. A nosotros nos la suda el imperio ese porque tenemos todo el mercado latinoamericano. Nous aussi, nous avons une étroite relation avec les États-Unis. Nous représentons tout ce qu'ils ne pourront jamais être. Absolutely, my dear. Eso no es ningún tipo de ventaja financiera. Discutible, pero seguimos. ¿Y qué pasa? ¿Valen los idiomas ahora o qué? ¿Mientras sigan diciendo ventajas? I'm afraid Fernando's cockiness was just a cover-up. ¿Se mantiene aquí tu rancón, mon ami? Sigue Fernando, Carlos. Sí, pero no. Ah, sí. España es la economía europea con mejores previsiones para los próximos años. Très bien, mais le fait est que la France est la quatrième puissance économique du monde. España también es una potencia económica. Se supone que debes nombrar ventajas sobre los otros dos. We are economic power. You must be talking about a kind of power you don't even have. Oh. Adelante, Carlos. We have the lowest unemployment in the entire European Union. Nosotros tenemos la mayor cantidad de empleo temporal y contrato basura, cosa muy buena para el empresario.
Nous avons le PIB et les revenus les plus grands de trois pays. España es la economía europea con mayor crecimiento en los últimos años. Power, growth. Do you have trouble getting it up, my friend? Tiempo, Fernando. Mierda. Me olvidé de decir una ventaja. Nosotros no tenemos déficit fiscal actualmente. Oh, really? Maybe not fiscal, but what about physical? Ok, nous ne nous vantons pas de choses que nous n'avons pas. ¿Qué has dicho? Here's another. We don't mistake performance with Pippin. come on, Pippin Tom. Come on, Pippin Tom. Tiempo, Fernando. A Nieves. ¿Qué has dicho? Nothing, Pippin Tom. Mind your own business. Get back to your peephole. Hazte con cuidado, chaval. Tranquilo, son solo unos juegos de palabras. Fernando. Fernando. La pelota Nieves. Vale, perdona. Who's afraid of the pipitum? Pipitum, pipitum. Who's afraid of the pipitum? Pipitum. Que, pardon. La France est un grand marché dans les pays arabes. Bravo. Our business with India and Australia is just as significant. España es el mayor destino turístico de Europa. Oh God, next it will be the topless with his tourists. Se supone que debes hablar de ventajas financieras, Fernando. Vale. Cool guy. He always wanted to be a broker and ended up being a wanker. ¿Qué es lo que se hace a la gracia? Perdón. Un juego de palabras absurdo. No lo has entendido. Nieves, tiempo. A Fernando. Perdona. No, no lo he entendido. ¿Me lo traduces? El tiempo pasa, Fernando. Es mi tiempo, Nieves. ¿Me lo traduces? No. Eso... Dice que quería ser corredor de bolsa y acabaste siendo... Corredor de fondo. Muy bueno. Tiempo, la pelota Carlos. No lo he entendido. ¿Me lo explicas? Te está llamando, pajillero. No te acerques un pelo, te lo juro por Dios que te arranco la cabeza. Niñato. Felicidades, por cierto, habéis ganado. Sois los mejores. De puta madre. ¿Los más aptos sois? Pues probablemente sí. ¿Sabes por qué? Porque lo creéis. Porque esto de esa mierda de las empresas responsables y la decoración japonesa. Toda esa puta mierda. De las empresas democráticas y del desarrollo sostenible. Solo eso, créeme, nada más. Os dicen que sois los mejores. Si os lo creéis. Los más inteligentes, si os lo creéis. Los más solidarios, os lo creéis, los más tolerantes, los más modernos, incluso los más humanos, que ya es el colmo, si os lo creéis. ¿Sabéis lo que sois? Este da igual, este es un pijo. Los pijos no tienen más que mirar a otro lado. Y les enseñan desde pequeños, así que no tiene hecho. Olvídate. Pero tú, Nieves, ¿qué va a ser de ti cuando no te lo creas? ¿Qué va a ser de ti cuando te arrepientas de no haber tenido ese hijo? Ya sea demasiado tarde. Que se hace tarde. ¿Qué va a ser de ti cuando sea el macho ibérico el que no quiera nada contigo? ¿Cuánto tiempo vas a mantener esa sonrisa sin que se convierta en una mueca? Mira, solo hay una diferencia entre tú y yo, Nieves. Solo una. Y es que yo hace tiempo que sé que la batalla se pierde solo. Solo. ¿Y qué tal, Carlos? Todavía me cuesta creer que seas tú el psicólogo. Pensé que te lo habías imaginado.
Se me pasó por la cabeza. Pero es que eres muy buen actor, tú. No tienes idea. Porque de hecho soy un candidato. La había cagado tanto al principio que en la pausa hablé con la secretaria, con Monse, para tenderle una trampa a Enrique y sumarme un tanto. Y no sé, aceptaron. Qué cabrón. Sí que eres bueno, sí. ¿Estás bien? ¿Quieres una aspirina o algo? Siempre lo tenemos el doble de difícil, ¿verdad? Las mujeres, me refiero. Sí, claro. Pero tú has estado increíble. Todo el día. En todas las pruebas. En serio. Desde el principio eras mi favorita. ¿Y lo que ves? No hay equipo de psicólogos. Ella y yo, nada más. Nosotros lo montamos, nosotros lo evaluamos. Es el método. El resto es lo que proyecta tu imaginación. Increíble. Así que Mose también es psicólogo. ¿Y lo del método Ocon? ¿De dónde viene? De ningún sitio. Pues le suena bien. ¿No? Actores. ¿Cómo actores? Sí, bueno, a veces incluso nos intercambiamos los papeles. Yo hago de psicóloga y él hace de secretario. Y bueno, así ellos solamente tienen que decidir quiénes se van y qué pruebas van poniendo. ¿Ellos? El equipo de psicólogos, Nieves. ¿Qué pregunta? ¿No te pensarás que esto lo hacemos nosotros solos? Lo vamos viendo en función de quién vaya quedando. La prueba de la pelota, por ejemplo, era para Fernando. ¿Por? Porque sabíamos que no manejaba los idiomas. No entiendo. ¿Y vais a por él? No. Pero digamos que era su prueba. En realidad los idiomas no son necesarios para el puesto, pero queríamos ver cómo se manejaba una situación adversa, faltando elementos. Porque sabíamos que ustedes iban a aprovechar de que él nos habla bien. Por Fernando no te preocupes, ¿eh? Era un capullo. Además, ya estaba fuera. ¿Cómo fuera? En realidad estaban todos fuera. Menos Carlos y tú, claro. Ya estaban todos descartados. ¿Quieres decir que ya sabíais? ¿Que no? Claro, es que los psicólogos necesitaban más candidatos para poder evaluaros a vosotros. Lo cierto es que el puesto es de ella, Carlos. ¿Es así? En este momento yo debería estar diciéndote adiós, gracias por venir, ya te llamaremos y demás. No solo porque uno se lo tenga muy claro, por más psicólogas que sean las mujeres, al final siempre terminan haciendo piña. Es que Nieves ha puntuado mejor que tú en las pruebas. Esa es la verdad. Pero no me estás diciendo todo esto para mandarme a la calle, ¿verdad? He llegado a un arreglo con Monse. Y vamos a darte una última oportunidad. El caso es que la mayoría del equipo lo sigue prefiriendo a él. No sé, parece que ha puntuado mejor hasta ahora. Y también que son un poco machistas, la verdad. Pero bueno, como en teoría todavía queda una última prueba, ¿te quieren dar una oportunidad? El puesto puede ser tuyo, Nieves. O sea, ¿que va a haber una prueba más? Digamos que sí, va a haber otra prueba. Pero Carlos no lo sabe. Que se derrumbe. Quiero que entiendas que esto es algo excepcional. Que porque yo me he empeñado, pues si no lo consigues, el puesto es de ella. ¿Pero qué significa que se derrumbe? Lo que a ti te parezca. Carlos, esto me lo he tenido que pelear. No me falles. Tienes 15 minutos. Ahora Ricardo se va a retrasar unos 15 minutos, como si tuviera un contratiempo o algo así. Lo que tú tienes que hacer, mientras haces como que esperas aquí con Carlos, es arreglártelas para que se marche. Nieves, el puesto puede ser tuyo todavía. Pero tienes que convencerle de que abandone la prueba. ¿Convencerle? Sí, cuéntale lo que mejor te parezca, como si le dices que ha llamado a su madre desde el hospital. Ánimo, Nieves. Y recuerda, ¿eh? 15 minutos. Táctica libre.
tenido que cagar. De los nervios. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Seguro? ¿Sí puedo ayudarte en algo? Si necesitas desahogarte o... Menudo cabrón el Fernando este, ¿no? Vaya tío más violento. Y pasó miedo. ¿De verdad crees que era un hijo de puta? ¿Y ves? Casi te rompe la cara de un pelotazo. Y luego va y te habla de los hijos que no has tenido, de lo sola que estás. Igual te vio vulnerable por ese lado. Prefiero no hablar de eso. ¿Sabes que llevo su camisa? Sí, me había dado cuenta. La verdad, no sé ni cómo fue. Lavé la mía para quitar la mancha de café y cuando quise darme cuenta, me la había robado. Tú te lo encontraste en el baño, ¿no? ¿Tú sabías que... Sí. ¿Y qué te dijo? Oye, perdona, si no te importa voy ahí dentro y me hago una manuelilla. Oh, no, seguro que te dijo... Nena, te voy a dar ese hijo que siempre has querido, ¿no? ¿Intentó forzarte o algo? Es que no quiero hablar de eso, Carlos. No, claro. Yo solo quería ayudar, supongo. Si necesitas desahogarte... No es necesario. Claro. Lo entiendo. ¿Cómo tarda Ricardo, no? Carlos. Nada. Me encanta haberte encontrado, Nieves. Aunque sea aquí. Uno de los dos va a tener que perder ahora. Aunque me toques a mí, me daría igual. Esta vez no pienso dejarte escapar. Me he acordado mucho de ti en este tiempo. ¿Y por qué te has acordado tanto de mí? Mira... No creo que le des más valor del que tiene lo que te diga, ¿vale? No es que yo idealizara lo que pasó entre nosotros. Pero tampoco se me olvidaba. En todo este tiempo yo he hecho mi vida normalmente. Pero... Aquella noche... No sé. Hicimos todos aquellos planes. Sabíamos que estábamos jugando. Pero podía ser verdad. Y en estos 3 años, no es que haya añorado esa vida que nos inventamos, no es eso. Pero tampoco he conseguido construir nada. Lo del africanito que dijiste antes, era de verdad. Habrías tenido un hijo conmigo. Vámonos. Vámonos, ahora. Dejemos la prueba. ¿Ahora? Sí, ahora. Ya les hemos demostrado de sobra lo que valemos. Plantémonos aquí, si quieren elegir, que elijan. ¿Estás segura? ¿Cuánto más nos van a evaluar? ¿Hasta dónde tenemos que competir? ¿Hasta que nos arranquemos los ojos? Ya sé que somos muchos aspirantes y que solo hay un puesto. Entiendo que sea necesario competir. Incluso estoy dispuesta a asumir que la vida es así. De acuerdo. Si hay que ser un lobo, yo lo soy. Con los demás no me importaba tanto. Pero contigo. Contigo no quiero. No quiero. Lo que quiero es irme a la playa y emborracharme. Y soñar que montamos un chiringuito y nos quedamos hoy. Casi me vas a convencer. Eso es lo que quiero. Vamos. Mademoiselle,
Merci. Espera. ¿Nos vamos? ¿Qué parte es la que yo me tengo que creer de ti ahora? Esta, Carlos. Claro. Claro, 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 claro. ¿Cómo no me di cuenta? A ti también te habían marcado un objetivo, ¿verdad? Da igual, ¿no? No lo conseguí. Así que no podemos saber qué habría pasado. Todo lo que me dijiste era por eso. No. Cuando me preguntaste por el africanito, querías saber de verdad si hubiera tenido un hijo contigo. ¿O era solo para ganar la prueba? Todavía estás a tiempo. El puesto aún puede ser tuyo. Tengo que hacer algo para que lo consigas. ¿Qué hacer?